la más cordial bienvenida al 159 periodo ordinario de sesiones acá en Panamá, con nuestros agradecimientos al Estado panameño por haber facilitado las audiencias aquí. Yo soy James Cavallaro, presidente de la comisión. Está conmigo el primer vicepresidente Francisco Eguiguren, también está el relator para México, Enrique Gil Botero. En la mesa los dos secretarios, el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, y la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abbey Mouchen. Vamos a dar inicio a una audiencia sobre la situación de derechos humanos y desaparición forzada en México, solicitada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, fundar Centro de Análisis e Investigación y otras instituciones. Tenemos una delegación de varias personas representantes de estas instituciones. Les ruego que al hacer uso de la palabra, que se identifique y la institución, o si es usted una persona directamente afectada. Tenemos también una delegación de alto nivel del ilustre Estado mexicano, con los subsecretarios Luis Cabañas y también Campa. Quisiera ofrecer el uso de la palabra a cada parte por 20 minutos y le pido que solo pueda tener un micrófono prendido. Hay dos que no tienen por qué estar prendidos ahora mismo, por favor. Y que ya son dos. La luz roja no tiene que estar prendida. Ese y ese. Ahora estamos, excelente, porque si no provoca ruido en la grabación y todo. Entonces ahí les ofrecemos la palabra por hasta 20 minutos y después al Estado también por hasta 20 minutos. Con la palabra, por favor. Buenas tardes, honorables comisionados y representantes del Estado mexicano. Soy Janet Carmona, de Servicios de Asesoría para la Paz. Agradecemos este espacio a nombre del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, un movimiento conformado por 41 colectivos de familiares de México y Centroamérica que tienen a sus seres queridos desaparecidos en México. El movimiento cuenta con el acompañamiento de 40 organizaciones de sociedad civil. Es importante mencionar que el movimiento nace ante la necesidad de impulsar una ley y políticas públicas que hagan frente a las desapariciones que siguen ocurriendo, ya que el año pasado tan solo se contabilizaban 26.000 personas desaparecidas. Ahora se tiene conocimiento de que la cifra asciende a 29.000 personas desaparecidas. El movimiento lleva 2 años trabajando para una ley en materia de desaparición que garantice y responda a la realidad que viven miles de familias. Sabemos que la comisión ha tenido la oportunidad de escuchar los testimonios directos de diversas familias y como causa de ello, dentro de sus recomendaciones, reconoce la importancia de la legislación en la materia. Por ello, estamos aquí con el objetivo de presentar las actuales preocupaciones sobre búsqueda e investigación, en un largo proceso del cual la CIDH, como ya lo mencionaba, tiene ya un amplio conocimiento. De este modo, no solo nos enfocaremos en los siguientes aspectos: el proceso de la dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada y por particulares ante el Senado de la República, la impunidad persistente y la necesidad de contar con una fiscalía realmente autónoma que permita romper los ciclos de impunidad y los efectos de la corrupción, y los riesgos que enfrentan los familiares de personas desaparecidas en el contexto de las brigadas nacionales de búsqueda que realizan en diferentes estados de la República Mexicana. Finalmente, saludamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya abierto este periodo ordinario de sesiones y hacemos votos para que se continúen abriendo audiencias públicas con el compromiso de los estados. Paso la voz a Tita Radio. Comisión y representantes del Estado mexicano. Mi nombre es Tita Radilla Martínez, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. La desaparición forzada de mi padre, Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida hace 42 años, se enmarca en un contexto particular en que las Fuerzas Armadas de México desempeñaron tareas que no gozaban de sustento jurídico, constitucional o legal, con el objeto de adelantar una política criminal de atacar a la población civil, como ocurre actualmente en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Cuando conocimos la sentencia emitida por la Corte Interamericana, fue motivo de esperanza no solo para la familia Radilla, sino también
para cientos de familias de desaparecidos que esperaban una investigación efectiva que pudiera esclarecer los hechos. Sin embargo, de las desapariciones forzadas ocurridas en la época, la única investigación activa, aunque deficiente, es la del caso de mi padre, que a 7 años de esta sentencia no ha habido ningún resultado, ninguna pista sobre su paradero y ningún responsable que haya sido sancionado. Los delitos cometidos en este contexto han sido calificados como crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales las víctimas no han recibido ni justicia, ni verdad, ni reparaciones adecuadas. Desde entonces, se ha incubado la actual crisis de derechos humanos, la cual se ha extendido a lo largo y ancho del país, donde nuevos actores como los grupos del crimen organizado agravan y dificultan la situación de las desapariciones forzadas y de las desapariciones por particulares en México, generando la repetición crónica de estos crímenes junto con la consecuente impunidad. Frente a esto, las organizaciones presentes observamos con preocupación que las desapariciones de personas continúan en aumento. En algunos de los supuestos avances que presenta el Estado mexicano, tenemos evidencia de que se trata de cambios cosméticos para simular el cumplimiento de las recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales, pero que no cuentan con estructuras operativas que garanticen resultados. Persisten deficiencias estructurales, tales como la falta de recursos suficientes y personal especializado. A su vez, se identifica la actitud negligente de los servidores públicos encargados de emprender las investigaciones, cuyas irregularidades evitan que se sancione a los responsables, se localice a las víctimas y que optan por estigmatizarlas y criminalizarlas para evadir su responsabilidad de iniciar la investigación inmediata. Estos comportamientos envían un mensaje de permeabilidad para que este tipo de violaciones se sigan repitiendo y obstaculicen el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas y sus familiares. Es de destacar el hecho de que no estén tipificadas sanciones para mandos medios y altos que con su inacción y falta de control alientan o propician la comisión de las desapariciones, reproduce la impunidad. Desde la represión política de la década de los 70 hasta la actualidad, no han existido las condiciones técnicas, políticas ni de seguridad para impulsar las investigaciones, lo cual sigue siendo una dolorosa realidad que enfrentan las familias de las víctimas, por lo que es fundamental que la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas asuma de manera responsable la competencia de aquellos casos del fuero local que por el contexto específico de inseguridad no pueden ser investigadas en las fiscalías estatales. No es tolerable que cientos de familiares estén personalmente haciendo labores de búsqueda en muchos lugares del país. El no haber establecido un mecanismo adecuado y efectivo de búsqueda de personas desaparecidas de la Guerra Sucia es lo que nos tiene en este escenario dantesco. En este sentido, es importante que la Comisión Interamericana identifique a mayor detalle cuáles son las prácticas institucionales que impiden el esclarecimiento de los hechos, la sanción efectiva de los responsables y que el Estado mexicano rinda cuenta sobre las actuaciones de los operadores de justicia a fin de evitar actos irregulares, revictimizantes y violatorios de derechos humanos. El gran desafío del Estado mexicano es entonces terminar de manera urgente con el ciclo de impunidad imperante desde épocas históricas a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, así como la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas. Por ello, solicitamos el franco compromiso del Estado mexicano para abrir el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, incluido este movimiento, sobre un instituto autónomo forense y las características que debe tener la nueva Fiscalía General de la República y su fiscal, cuyos resultados consensados sean materia de una reforma legislativa. Paso la palabra a mi compañera Araceli. Buenas tardes. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes del Estado. Mi nombre es Araceli Salcedo Jiménez, soy madre de Fernanda Rubí Salcedo, desaparecida el 7 de septiembre del 2012 a la edad de 21 años en Orizaba, Veracruz, México. Víctima de la delincuencia organizada de los Zetas en complicidad con el gobierno del Estado veracruzano. Integro el colectivo de familias de desaparecidos Orizaba, Córdoba y hoy estoy aquí ante ustedes alzando la voz como parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México, que nace de la irresponsabilidad del gobierno mexicano ante la grave situación de desapariciones forzadas y desaparición por particulares. Nosotros, las familias, dejamos atrás casa, trabajo, hijos
y salimos a buscar a nuestros seres queridos que actualmente están desaparecidos, que forman parte de una estadística más para el gobierno mexicano. Sin embargo, para nosotros ellos tienen nombre, rostro y apellido. La desesperación, la frustración e incertidumbre de las familias respecto al paradero de sus seres queridos, así como las condiciones actuales de impunidad y la falta de mecanismos de búsqueda efectivos, han orillado a las familias a hacer sus propias búsquedas, de manera individual o colectiva, de norte a sur del país, tanto en vida como en muerte, siendo aún más doloroso encontrar fosas clandestinas, arriesgando nuestra propia vida e integridad. Buscamos lo que el Estado mexicano no quiere encontrar, porque sus intereses políticos y económicos son más grandes que sus obligaciones hacia los ciudadanos. Hemos ubicado predios con fosas clandestinas, algunos de los cuales han resultado ser propiedad de exalcaldes y excomandantes de la Policía Municipal y Estatal, con miles de restos calcinados de personas. Por otra parte, es importante resaltar que esta búsqueda que realizamos no sustituye la responsabilidad de las autoridades mexicanas y no es una razón para que se desentiendan de una labor que implica encontrar y saber la verdad de muchos de nuestros desaparecidos. Como una forma de ejemplificar los obstáculos a los que nos enfrentamos las familias, el día de hoy les puedo contar desde mi propia experiencia. A raíz de empezar la búsqueda de mi hija Fernanda y de otras personas, inicia el hostigamiento, la persecución, las amenazas en mi contra, que incluye que policías estatales y locales me apuntaran con armas largas argumentando que yo era un peligro para la sociedad solo por buscar a mi hija y a muchos más. Ese mismo día desaparece una integrante más del colectivo que buscaba a su hija y otro compañero, su casa fue rafagueada. Todo esto ocurrió después de la visita que hizo el exgobernador de mi localidad, donde frente a medios lo increpé sobre las desapariciones de miles de jóvenes veracruzanos. Actualmente, este exgobernador es prófugo de la justicia, dejando un estado fallido, sumido en el terror, sumido en la violencia, a merced del crimen organizado. Aún con todos estos obstáculos antes mencionados, estamos encontrando restos y fragmentos humanos. Tan solo en este año se han localizado más de 20,000 restos en un solo punto. La autoridad nos ha dicho que dejemos de buscar, porque no hay capacidad técnica ni humana para procesar los hallazgos y darles una identificación. El escandaloso número de fosas con cuerpos sin identificar en todo el país requiere acciones adicionales a las que se realizan en tiempos normales. Ante una situación extraordinaria, se necesitan respuestas extraordinarias. Por tanto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México solicita al Estado mexicano a que, en diálogo con este movimiento, entable lo más pronto posible convenios con organismos forenses especializados, como el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Comisión Internacional de Personas No Localizadas, el ICMP, entre otros, para que en el marco de un Plan Nacional de Exhumaciones e Identificación de Personas se agilicen los esfuerzos por procesar las fosas clandestinas y comunes del país. La identificación de cuerpos sin nombre al ritmo al menos de 14,000 al año, como lo demuestra la experiencia internacional. Asimismo, las familias del movimiento, las familias de todo el país en México, le pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no nos deje solas, que no nos deje solos, que le dé un seguimiento a la situación a través de sus distintos mecanismos, especialmente el mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapan. Cedo la palabra a mi compañera Diana Iris. Buenas tardes, honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes del Estado mexicano. Como verán por las palabras de mis compañeras que me antecedieron,
La práctica de este delito se ha perpetrado a través del tiempo, porque no se ha atendido, no se ha resuelto. Soy Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, un joven de 23 años que fue desaparecido desde el 21 de febrero del 2007 en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, México. Formo parte del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y en este momento soy la voz del movimiento por nuestros desaparecidos en México, de miles de madres, esposas, hermanas, de familiares de personas desaparecidas. Como ustedes observarán en los testimonios anteriores, las familias nos hemos tenido que capacitar en diferentes disciplinas. El 9 de septiembre del 2015, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México entregó al Subprocurador de Derechos Humanos de Secretaría de Gobernación, aquí presente, un documento con las propuestas que consideramos que son esenciales para la Ley General de Desaparición Forzada y por particulares, que debería haberse aprobado en febrero del presente año. La búsqueda de las personas desaparecidas requiere de una política de Estado que responda a la crisis de desapariciones y a la realidad institucional. Esta ley general puede ser un gran precedente por ser una ley integral, y este puede ser un gran ejemplo en América Latina, porque deberá contemplar las desapariciones de la represión de los 60, 70 hasta el día de hoy. Por esto, se deberá privilegiar la coordinación de las instancias y políticas de búsqueda y no la creación de una burocracia, de acuerdo al contexto de las desapariciones en las diferentes épocas y regiones, con plena participación y escrutinio de representantes de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas en México, Centroamérica, y con el apoyo de diferentes organismos internacionales y nacionales especializados. Necesitamos una Comisión Nacional de Búsqueda que posibilite que todos los recursos del Estado se coordinen para la búsqueda de las personas desaparecidas y que apoye la prevención y la sanción a los responsables. Deberá contar con un Plan Nacional de Búsqueda que contemple la creación de registros, como son el Registro Nacional Único de Personas Desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Vivas con Identidad Desconocida, Registro de Personas Fallecidas sin Identificar en Fosas Comunes y en Fosas Clandestinas, establecer un Plan Nacional de Exhumaciones e Identificación, creación de bancos de perfiles genéticos. Todo esto deberá hacerse creando una red eficiente para el cruce de información de todas las bases de datos de las diversas dependencias estatales y federales que puedan facilitar la búsqueda, que tengan capacidad de análisis de contexto y puedan realizar operativos de búsqueda en campo, capacidad de operación en cualquier parte del país sin límites jurisdiccionales e interlocución con otros países de la región, asignación de presupuesto suficiente para enfrentar la emergencia que sufre el país. Esto implica que haya más suficientes ministerios públicos y policías ministeriales, porque aún en esta ocasión la Fiscalía se encuentra rebasada, aún teniendo presente que la Fiscalía solo aborda los casos a nivel federal, porque las estatales, las fiscalías están peor de rebasadas. Garantizar que la búsqueda y la investigación se atiendan de manera integral. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México solicita en esta audiencia al Estado mexicano a retomar el diálogo sobre la dictaminación de la ley, imprimiéndole un nuevo ritmo y certidumbre a las familias. Solicitamos ser parte de la negociación del dictamen y ya no estar de manera paralela. Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañe este proceso por medio del mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del caso Ayotzinapa. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las familias los necesitamos. El dolor y la incertidumbre nos están matando. Cedo la palabra a mi compañero. Muy buenas tardes, honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas tardes, secretaria adjunta, secretario Paula Brau, ilustre representación del Estado mexicano. Antes de pasar a hacer una recapitulación de las peticiones expresadas en la audiencia del día de hoy, yo quisiera exponer tres elementos del contexto actual
que evidencian la urgencia de que el Estado mexicano pueda dar respuesta a las peticiones que presentamos en esta audiencia en este mismo momento o de ser posible a nuestro regreso a México, incluso antes de acabar el año. Y también que evidencian estos elementos de contexto la necesidad de continuar con el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cumplimiento de estas mismas peticiones a través de sus distintos mecanismos, incluyendo el mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa en su dimensión estructural, el cual ha sido definido en su plan de trabajo, que es una de las aristas que abordará durante su trabajo en nuestro país. Estos elementos de contexto son la presencia misma de la señora Tita Radilla en esta audiencia, a 42 años de la desaparición de su padre, a 10 años de que la Comisión Interamericana tomara la decisión de enviar su caso ante la Corte y de que la Corte emitiera la sentencia respectiva. Sentencia que, por cierto, transformó por completo el sistema jurídico mexicano. Inició incluso una nueva época en la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte, pero que no ha significado un impacto sustancial en la vida y en la realidad concreta de la señora Tita Radilla y su familia en cuanto a ver que se acabe la impunidad, tanto en su caso como en el de otros miles de casos del contexto de la llamada Guerra Sucia. El segundo elemento que esta Comisión Interamericana debe tomar en cuenta es que el 1 de diciembre de este año inició la cuenta regresiva del último tercio del gobierno de la presente administración. Y por último, que ese último tercio de la presente administración justo aún tiene pendientes reformas institucionales de gran calado que tienen un impacto directo en la presente temática, más allá de la Ley General de Desaparición Forzada y por particulares. Estas son la instalación de la Fiscalía General de la República, la designación de su titular, la Ley General de Tortura y el Sistema Nacional Anticorrupción. Por tanto, quisiéramos recapitular nuestras peticiones el día de hoy. Primero, que el marco, el esquema de diálogo para la Ley General de Desaparición Forzada de Personas pudiera ser uno donde participaran no solamente el Senado, sino también el gobierno y por supuesto la sociedad civil. Hasta el momento hemos dialogado, sí, pero solamente con una de las partes, que es el Senado. Y es importante tener la retroalimentación, ¿no?, también de quienes van a ser encargados de operar esta ley para obtener la mejor ley posible. Es importante tener esta ley lo antes posible, es cierto, pero es más importante tener la mejor ley que funcione bien para todas las partes. Después, el compromiso del Estado mexicano de coordinar esquemas de protección de familiares de personas desaparecidas en riesgo y particularmente de manera preventiva en el marco de las Brigadas Nacionales de Búsqueda. Aquí es importante mencionar que muchos de estos familiares son ya beneficiarios de medidas cautelares de esta propia comisión o del mecanismo de protección a defensores. Esto debe tomarse en cuenta. El compromiso del Estado mexicano para que en diálogo con este movimiento se entable lo más pronto posible los convenios forenses especializados, como ya mencionaban mis compañeras, que agilicen los esfuerzos para procesar fosas clandestinas y comunes. Cuarto, el compromiso del Estado mexicano por iniciar con las organizaciones de la sociedad civil, incluido este movimiento, un diálogo sobre la creación del Instituto Autónomo Forense y la Fiscalía General de la República. Aquí es importante mencionar que hay organizaciones que en México ya hemos planteado la necesidad de crear un comité ciudadano técnico de acompañamiento a este proceso, tanto de la creación de la ley orgánica de la Fiscalía como de la designación de su titular. Y por último, reiterar nuestra petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que acompañe este proceso. Reitero, creo que una de las grandes oportunidades que tenemos es el mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa, que tiene la posibilidad de tener una presencia constante en nuestro país y que, como ustedes mismos lo expusieron cuando presentaron el mecanismo, tiene una arista que tiene que ver con cuestiones estructurales y la ley y el tema de fiscalía independiente están presentes en esas recomendaciones. Muchas gracias. Bueno, le ofrecemos al otro Estado por un periodo igual, que un poco más de 20 minutos, el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores comisionados, señor secretario ejecutivo, secretaria ejecutiva adjunta, distinguidos peticionarios. Les saludamos desde la representación del Estado mexicano. Hemos escuchado detenidamente las intervenciones y observaciones y peticiones concretas que han sido presentados por los representantes de las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes.
en torno al tema de la desaparición forzada en México, incluyendo los estudiantes del caso Ayotzinapa. Y creo que sin más preámbulos, voy a ceder la palabra al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Muchas gracias. Señores comisionados, señor presidente, señor relator, señor secretario ejecutivo, señora secretaria ejecutiva adjunta, saludo con mucho respeto a los peticionarios, a familiares, víctimas también de desaparición, a sus representantes. El Estado mexicano acude a esta audiencia para dar a conocer los avances y acciones que se han realizado en torno al fenómeno de desaparición de personas en nuestro país. En primer lugar, es necesario reconocer, como se ha hecho ya en todos los niveles de gobierno, frente a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional, que México tiene un problema relacionado con la desaparición de personas, ya sea cometida por particulares, por autoridades del Estado o por particulares con asistencia o aquiescencia de las autoridades. Igualmente, es necesario reiterar que las desapariciones forzadas significan el reto principal que tenemos en México en materia de derechos humanos. Entre otras cosas, porque la desaparición de personas es un delito con un enorme impacto en el tejido social, constituye una de las más sensibles violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este delito causa un profundísimo dolor en las personas, en los familiares, que se debaten entre la esperanza y la desesperación sobre su futuro. El gobierno de México es enfático en reiterar que no existe razón que justifique la desaparición de persona alguna. Es por eso que, compartiendo las exigencias sociales y conscientes de una problemática que aqueja a nuestro país desde hace muchos años, como ha quedado aquí de manifiesto, el gobierno mexicano asumió el compromiso de generar las acciones y mecanismos necesarios para fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, erradicar y sancionar esa conducta, poniendo especial énfasis en lograr que las autoridades, principalmente las encargadas en materia de seguridad, no sean nunca más parte de una violación a los derechos humanos tan grave como es este delito. Por estas razones, se vuelve patente la importancia de expedir una ley general en la materia que permita distribuir competencias entre los distintos órdenes de gobierno que tienen facultades concurrentes, sentando las bases para la colaboración entre dichos órdenes de gobierno, entre las distintas instancias involucradas con el objetivo de prevenir, investigar, juzgar y sancionar el delito de desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, a fin de generar esquemas para priorizar la búsqueda por parte de las autoridades, dando una participación activa a las y los familiares. El 27 de noviembre de 2014, el presidente de la República anunció una serie de medidas estructurales para mejorar la seguridad y la justicia, entre ellas la expedición de leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada, así como la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Sistema Nacional de Información Genética, para contar con las bases de datos necesarias para garantizar una identificación que dé certeza a las familias y un esquema de coordinación entre entidades federativas y distintas autoridades. El 10 de diciembre de 2015, el Ejecutivo Federal presentó al Senado de la República un proyecto de iniciativa de ley general sobre personas desaparecidas y no localizadas, que en todo momento tomó en cuenta la opinión y sentir de las familias de personas desaparecidas y de la sociedad civil
organizada. Para ello, la Secretaría de Gobernación inició un proceso de consulta pública que abrió la participación de la ciudadanía en la construcción del proyecto de ley, el cual se dividió en tres fases. La primera, una consulta en línea. La segunda, la instalación de mesas de trabajo para discutir y analizar las principales temáticas y los retos de la nueva legislación. Ahí fue presentada efectivamente la propuesta que recientemente se referenció. Y por último, una tercera fase que consistió en la realización de conversatorios con la sociedad, donde se discutió ya una primer propuesta de anteproyecto de ley elaborado por las autoridades a partir de las fases anteriores. Muchas organizaciones de la sociedad, muchas aquí presentes, participaron en este proceso de consulta. Una vez que esta fue presentada al Senado, se tomó la decisión de que la consulta correspondía al Senado, pero a partir de la propuesta que aquí ha hecho Humberto de fundar, nosotros anunciamos el compromiso de trabajar, como aquí se ha planteado, de manera coordinada en la conclusión de esta tarea, de este proceso que está hoy en manos del Legislativo. Se contó también con las aportaciones muy importantes de organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y una muy importante, los expertos que esta comisión, en coordinación con el gobierno, acreditó para el trabajo de búsqueda, de investigación y de generación de atención a víctimas en el caso Ayotzinapa con el GIEI. Ahora bien, este espacio es de gran relevancia para destacar y explicar algunas características de la iniciativa de ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas, la cual permitirá establecer una nueva política pública enfocada en la búsqueda y localización, creándose los siguientes instrumentos. Uno, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que es la instancia superior para la articulación de esfuerzos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como los procesos que conllevan a la homologación de protocolos y registros en esta materia. Este sistema estará integrado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Registro Nacional Forense, para facilitar la localización e identificación de personas y, en su caso, de cadáveres o de restos. Este sistema se conforma por autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, con la participación de familiares, víctimas y organizaciones de la sociedad. Además, asegura la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte de desaparición, con el objetivo de garantizar una respuesta institucional amplia, ágil y oportuna dentro de las primeras 72 horas a partir del reporte de desaparición. Segundo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. A partir de esta base de datos, los familiares podrán dar seguimiento a su denuncia. Es un registro con información actualizada proporcionada por hospitales, centros de detención y servicios médicos forenses, tanto federales como locales. Y el Registro Nacional Forense, que utilizará los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología para facilitar la localización e identificación de personas desaparecidas. Por otro lado, esta iniciativa busca establecer dos tipos penales de desaparición forzada: el cometido o instigado por servidores públicos y el cometido por particulares, ambos permanentes e imprescriptibles, con una sanción de 50 a 100 años de prisión y de 40 a 90 años de prisión respectivamente, lo cual evidencia el compromiso del Estado para castigar con la mayor severidad aquellos delitos que lastiman de esta manera a las familias y el tejido social. Al mismo tiempo, busca garantizar la protección de los derechos y establecer las medidas de atención, ayuda, asistencia, protección y reparación integral de las víctimas. El actual proyecto incluye mecanismos especiales para que la sociedad, a través del Consejo Nacional Ciudadano, integrado por personas defensoras de derechos humanos, especialistas y familiares de las víctimas, participen de manera activa para asesorar y emitir opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda. La iniciativa de ley establece los conceptos de persona desaparecida y persona no localizada.
a este respecto con la finalidad de disipar dudas. Creemos que es importante aclarar que la iniciativa hace dicha distinción debido a la gran variedad de causas que hacen que no se conozca el paradero de una persona. Aquellas personas que se catalogan como desaparecidas son aquellas en las que existe un indicio, por mínimo que sea, incluso la sospecha sobre la existencia de una conducta delictiva. Esto quiere decir que con la mera declaración de algún familiar o testigo que señale que la persona desapareció en contra de su voluntad, se incorpora al registro como una persona desaparecida. Por otra parte, una persona cuyo paradero se desconoce y no existe ningún tipo de indicio para considerar que fue en contra de su voluntad, se incorpora como persona no localizada. Es muy importante señalar que en ambos casos, persona desaparecida o no localizada, implican la obligación de la autoridad ministerial que recibe la denuncia de implementar de manera inmediata y sin ningún tipo de dilación los protocolos de búsqueda de personas. El Congreso de la Unión actualmente tiene la responsabilidad de legislar y emitir la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal está trabajando de manera permanente con las y los legisladores, las organizaciones de la sociedad, y confirmamos el compromiso, los colectivos de víctimas, para impulsar su aprobación y las modificaciones que sean necesarias para garantizar una atención adecuada al problema. Nosotros creemos que estamos en tiempo de concluir este proceso de negociación y en los días que restan para que concluya el periodo se apruebe en la Cámara de Senadores. No omito destacar que el 4 de noviembre de 2016, en sesión ordinaria, la Cámara de Senadores emitió el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Entre dichas reformas, el artículo 61, fracción primera, establece las medidas de restitución a víctimas de desaparición. La ley vigente solo restituye a víctimas de desaparición forzada, ampliando la protección al delito de desaparición por persona cometida por particulares, permitiendo entonces que tengan acceso a los recursos de ayuda, así como a una reparación integral a cargo del Estado de manera subsidiaria. Por último, conscientes que la falta de acceso a la justicia pronta y efectiva es uno de los principales problemas que han permitido y facilitado la desaparición de personas, el Estado mexicano es enfático en señalar que el combate a la impunidad es el principal objetivo de esta administración en materia de protección a los derechos humanos. Permítanme mencionar tres casos que son emblemáticos a nivel nacional e internacional y que esta administración ha tenido vinculación con estos casos y la respuesta que se ha dado en materia de acceso a la justicia. Primero, la desaparición de 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, en 2015. El Estado mexicano, a través de la coordinación de la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, la Policía Científica, la Gendarmería, la Comisión Ejecutiva, la Fiscalía del Estado, logró la aprehensión de 21 personas relacionadas con los hechos, todos actualmente enfrentando un proceso judicial. Segundo, el caso del municipio de Allende, en el cual un grupo de la delincuencia organizada ejecutó y ocultó los restos de un número de personas a la fecha en proceso de determinación en 2011. El pasado 17 de noviembre, agentes de la PGR detuvieron y presentaron ante la autoridad competente a quien era alcalde de este municipio cuando sucedieron los hechos. Existen ya 2 personas que se encuentran sentenciadas y condenadas a 75 y 80 años de cárcel. Y finalmente, destaco el caso más visible, más emblemático en México, que es el de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. El Estado mexicano ha desplegado un importante esfuerzo en materia de justicia, el cual a la fecha ha logrado la detención de 128 personas, de 168 consignados, lográndose en las últimas semanas la detención de uno de las personas más importantes en este proceso. Hemos llevado a cabo también 650 búsquedas, la mayor parte de estas mixtas en este asunto. Hay la convicción del Estado para poner todos los recursos para atender este problema, incluso se ha modificado la estructura de la PGR
y también la vocación de transparencia del Estado mexicano se manifiesta en su compromiso con la revisión internacional, con el escrutinio internacional por el trabajo del GIEI y hoy el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones de este grupo, así como las medidas cautelares que están vigentes. El Estado mexicano quiere dejar claro su compromiso. Estamos obligados a romper las cadenas de impunidad. Solamente rompiendo las cadenas de impunidad seremos capaces de revertir esta situación terrible que significa la desaparición de personas en nuestro país. Para concluir la intervención, hace uso de la palabra la fiscal de desaparición de la PGR. Estimados y estimadas peticionarias, señores comisionados, señora secretaria adjunta, la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es justamente una respuesta a la lucha y al clamor de las diversas familias que han sido víctimas de este flagelo. Esta área tiene como único objetivo justamente atender y localizar personas desaparecidas para la atención de manera integral, aprovechando de manera formal todos los recursos disponibles para la búsqueda, para la localización e identificación de las personas. En esta lógica, se hace sumamente obligado generar mecanismos de coordinación con los estados para poder fortalecer este tipo de tareas. De manera periódica, se realizan mesas de trabajo con los diversos colectivos a nivel nacional, justamente procedentes de los 31 estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México. Esta revisión nos parece sumamente fundamental porque de manera mensual y estratégica nos permite contar con estrategias dialogadas de búsqueda, formalizando aquellas teorías del delito y sobre todo proporcionadas por la información que las víctimas diversas nos ofrecen para poder dar un mejor proceso de investigación y que se desarrollen institucionalmente de manera coordinada. También una tarea fundamental de esta Fiscalía ha sido coordinar con el Comité Internacional de la Cruz Roja un esfuerzo para adoptar mejores prácticas internacionales en materia de búsqueda y localización de las personas. La Procuraduría General de la República justamente ha liderado con diversos estados de la República Mexicana todos los cuestionarios antemortem y postmortem, los cuales permiten o permitirán obtener información para la construcción de líneas de investigación, dirigiendo de manera eficiente las acciones institucionales. De esta manera, la tecnología proveída por la Cruz Roja Internacional permite concentrar y sistematizar la información respecto a las características de las personas desaparecidas, así como de los hechos que ocurrieron en la desaparición, y así contribuir a las indagatorias para determinar su paradero. Además, permite la identificación y posterior restitución de los restos humanos. Por eso también es urgente generar una ley que pueda ayudar a fortalecer este tipo de prácticas. También hemos creado una área de análisis de contexto. Sin duda, esta tarea ha sido muy importante para que coordinadamente con los colectivos y las familias podamos tener un examen profundo de las condiciones y circunstancias y situaciones específicas de modo y tiempo y lugar que marcan los diversos casos que se integran, evaluando así la existencia de patrones, de mecanismos de atención para la prevención, pero sobre todo para ubicar a sujetos activos e identificación de lugares relevantes para las búsquedas. La Fiscalía Especializada también ha generado un proceso de atención de actuación para atención psicológica especializada y de contención. Sin duda alguna, el proceso de atención es el centro para nosotros las víctimas indirectas. Es por ello que se está terminando de afinar todo un manual operativo de atención psicosocial con las víctimas y su comunidad para poder atender y prevenir acciones de manera preventiva. Sin duda, nosotros como PGR, la aprobación de una ley general nos ayudará a fortalecer y tener una superación de los grandes retos que nos enfrentamos como Estado y sobre todo a tener una política integral coordinada como lo estamos haciendo para las búsquedas y en particular en los espacios que se están generando que lidera la Secretaría de Gobernación para las búsquedas integrales con los Estados y con las familias. Sería cuanto. Miriam Heredia, también de PGR.
Bueno, es necesario resaltar que la PGR también ha utilizado la tecnología LIDAR, diseñada para analizar grandes superficies de terreno, detectando alteraciones topográficas que permitan presenciar la presencia de fosas. Una vez que los peritos localizan una fosa, aplican el protocolo para la búsqueda y localización de restos humanos, el protocolo para el tratamiento e identificación forense y los lineamientos para la buena praxis en arqueología forense. En materia de búsqueda y recuperación de niñas, niños y adolescentes, se han sostenido encuentros sistemáticos trinacionales con los Estados Unidos de América y Canadá para construir así un modelo de colaboración en la activación de alertas AMBER. Actualmente existen 173 enlaces capacitados y certificados en las 32 entidades federativas del país. Por otro lado, se estableció un acuerdo de asistencia técnica con la Agencia de Cooperación Alemana, la cual se centra en investigaciones penales, técnicas forenses y apoyo a familiares de las víctimas de personas desaparecidas o no localizadas. Nos complace exponer que debido a los resultados obtenidos en este proyecto, la Agencia de Cooperación Alemana propuso continuar con una segunda fase precisamente para fortalecer cuestiones forenses. Como resultado de la audiencia pública celebrada en el 154 periodo de sesiones de esta comisión, el 18 de diciembre de 2015 se creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, así como el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano para Búsqueda e Investigación. Dicho mecanismo de apoyo opera a través de las agregadurías, garantizando acceso a los familiares de las víctimas, a la información desde el país donde se encuentren para presentar denuncias, ofrecer pruebas y ejercer los derechos que la ley les reconoce. En este sentido, se ha notificado la identificación de restos localizados y realizado los procedimientos de repatriación de restos mortales a su lugar de origen. Asimismo, se ha intercambiado información genética con bancos de datos forenses de personas migrantes de Honduras y El Salvador, con el objeto de identificar los restos referidos en los bancos forenses de PGR y así realizar su confronta. Por último, concluyo con los compromisos adoptados en el marco de Plan de Acción 2012-2015 de la Alianza por el Gobierno Abierto. 1. La reorganización de la base de datos de personas desaparecidas y 2. La creación del sistema de consulta de detenidos. De ello es importante resaltar que por primera vez se ha incluido información estadística sobre las investigaciones en materia de desaparición y se habilitó en él un portal, un botón de denuncia en línea en caso de que la persona desaparecida no se encuentre dicho registro. Muchas gracias. Gracias a todas y todos por las informaciones, a los peticionarios, a las peticionarias, a las personas directamente afectadas por su testimonio, a los detenidos representantes del Estado mexicano. Quisiera comenzar ofreciéndole el uso de la palabra a mi colega, el relator para México, comisionado Gil Botero. Gracias, presidente. Un cordial y respetuoso saludo a los peticionarios. Igualmente, un cordial y respetuoso saludo a los representantes del Estado, a todos los presentes. Y sin más preámbulos, quiero hacer algunas consideraciones y finalmente una pregunta. Me parece que es positivo, cuando yo estuve en la primera audiencia, tal vez de este año, en abril, la postura del gobierno mexicano frente al informe de la CIDH fue un poco reacia, y en el sentido de que en este informe se destacaba por la comisión que se evidenciaban desapariciones generalizadas en México e igualmente que no existía claridad respecto al número de personas desaparecidas. Hubo tal vez alguna inconformidad, pero hoy recibo con agrado que el subsecretario Roberto Campas empieza su argumentación señalando que México tiene un problema muy grave: la desaparición de personas. Textualmente lo indicó. Asimismo, anuncia que el gobierno asume un compromiso frente a esta materia. Bien, yo creo que hay varios aspectos que bien vale la pena destacar. En primer lugar, frente al mecanismo de seguimiento de Ayotzinapa, voy a empezar por esto y terminaré con una pregunta luego. Yo creo que toca y es transversal a toda esta problemática porque puso en evidencia una situación que se venía dando de vieja data en un margen de impunidad intolerable. Y este mecanismo de seguimiento o el caso Ayotzinapa, que ha generado todas estas respuestas de la comunidad internacional y de la comisión, exige precisamente la verdad
frente a los desaparecidos de Ayotzinapa, y por ello no se puede descansar hasta obtenerla. Es el gran compromiso que debe imponerse el Estado mexicano frente a este caso, y para ello cuenta con el mecanismo de seguimiento que ha pedido en audiencias y en comunicados y en una visita que se le hizo a los altos representantes del Estado mexicano, que se abran todas las líneas de investigación lógicas, coherentes y reconstructivas, como debe ser el derecho probatorio, a efectos de encontrar las personas y los estudiantes desaparecidos. Igualmente, el subsecretario Campas señala que hay que romper las cadenas de impunidad. Qué bien. Yo agregaría que no se puede permitir que haya estructuras de poder, ni político, ni militar, ni de ningún orden, ni de ningún grado, por alto que sea en el Estado, que sean baluartes de impunidad. En un Estado constitucional de derecho, todos, absolutamente todos, estamos sometidos a él. En ese orden, yo quiero destacar que en verdad había una ausencia de tipicidad en el Código Penal Federal que había sido advertido tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana en materia de desaparición forzada. Se celebra que precisamente haya un esfuerzo de orden legislativo, y yo quisiera saber varias cosas frente a este proyecto. ¿Cuál es el estado del proyecto de ley general sobre desaparición forzada? ¿Cuáles son los principales desafíos para su aprobación? ¿Cuál es el contenido principal del proyecto? Si la definición de desaparición forzada está acorde con los estándares internacionales en la materia, si contiene un sistema nacional de búsqueda inmediata de personas desaparecidas, si se dispone de la creación de una base de datos unificada a nivel nacional de todas las personas desaparecidas, si se aborda la declaración de ausencia por desaparición de personas, si se señala quién es la autoridad encargada de las investigaciones que se inician con motivo de la posible comisión del delito de desaparición forzada. Y para terminar, veo realmente que hay una petición, que es la petición quinta concluyente que se está haciendo por los peticionarios al Estado, que el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones sobre el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana, en virtud de unas recomendaciones estructurales de seguimiento a estos 4 o 5 petitorios que se hacen. Entonces, es un aspecto que pasan los peticionarios y que yo quiero resaltar y destacar, porque me parece que allí está la almendra, el núcleo duro de las peticiones que hacen los señores peticionarios. Y nuevamente no puedo concluir sin manifestar el reto que tenemos el Estado, la sociedad mexicana, la Comisión Interamericana y yo diría que el mundo, frente a una respuesta definitiva en el caso Ayotzinapa que permita generar estándares frente a todos los otros desaparecidos en el margen histórico de esa angustia que viven los mexicanos que han padecido y que no han podido elaborar un duelo como fenómeno psicológico necesario para el ser humano, sea cual sea, por dura la realidad de los desaparecidos. Las víctimas y los familiares tienen derecho a elaborar ese duelo. Entonces yo creo que si trabajamos en un propósito común de Estado, con unas políticas legislativas, aunados con la sociedad misma, con la sociedad civil y con las víctimas, podemos buscar respuestas y encontrar verdades. Sí, sí, mis colegas comisionados Eguiguren y Baruki tienen medio minuto solo para agradecer la presencia, la solicitación y manifestar nuestra solidaridad, nuestro sentimiento con la situación de dolor, sufrimiento de las personas que están defendidas, que de sus familiares y amigos. Gracias. Secretario, sí. Yo agregaría que espero que en este espacio que si es posible aprovechar la presencia
de las personas directamente afectadas que están aquí y las autoridades para ver si no podrían avanzar con los casos específicos aquí levantados, ¿no? Además del tema de la ley, de las prácticas, etcétera. Con eso podemos ofrecer 5 minutos a cada parte para hacer sus observaciones de finales y respuestas a las preguntas levantadas. Muchas gracias. Michael Chamberlain del Centro Fray Juan de Larios de Coahuila, asesor del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Quisiera rápidamente referirme al estado de la ley, a reserva de que también el subsecretario Campa pueda decir algo al respecto, pero efectivamente hemos venido platicando, discutiendo una serie de propuestas por parte del movimiento. Hemos venido trabajando en diálogo primero con la Secretaría de Gobernación para la propuesta que se presentó al Senado y posteriormente con el Senado. Hemos de decir que en las propuestas hemos desarrollado cada uno de los puntos que pregunta el comisionado Gil Botero con respecto a la tipificación, con respecto al mecanismo de búsqueda, con respecto a la declaración de ausencia por desapariciones, etcétera. Es una ley, creo yo, bastante ambiciosa. Es quizá en el último periodo, en estos últimos meses, donde hemos estado negociando, en donde ya no sabemos, ya no estamos siendo retroalimentados, digamos, en este diálogo con los tomadores de decisiones sobre el rumbo que está teniendo el dictamen final de la ley. Por eso uno de los petitorios es, queremos sentarnos a retroalimentarnos, qué es lo que estamos ya consensando de el proceso de ley hasta llegar a su aprobación, ¿no? Ese es uno de los petitorios. Quiero resaltar también que hay que fortalecer, y en eso estamos de acuerdo, las capacidades del Estado que son insuficientes para atender la problemática que vivimos, ¿no? Simplemente, bueno, ya lo hacía notar con respecto, solamente las investigaciones que hay en el fuero federal, hay menos de 30 ministerios públicos para atender un poco más de 1,000 casos solamente a nivel federal. Y hay que destacar que la Procuraduría General de la República, desgraciadamente, sobre todo la Fiscalía, solamente tiene el mandato de búsqueda de los desaparecidos, no de investigación. Y eso tenemos que superarlo también en la ley, porque no queda claro quién lo investiga, ¿no? Y eso tiene que estar también más claro. Pero aún así, en términos de servicios forenses, tampoco tenemos la suficiente capacidad, ¿no? Si mal no estoy, hay menos de 5 peritos antropólogos en la PGR para la gran cantidad de cuerpos que las madres están descubriendo en todo el país. Y con esto quiero insistir, una de las peticiones que hacemos es, aún y dotando de mayores capacidades, estamos viviendo una situación que es absolutamente extraordinaria. Entonces necesitamos que tomar también medidas de carácter extraordinario, ¿no?, para poder atender esta problemática. Es un problema muy serio, lo estamos discutiendo en Coahuila a nivel estatal, recientemente en Chihuahua también, para ver qué otros mecanismos más allá de los institucionales se pueden hacer para poder identificar todos estos cuerpos. Doy un ejemplo, nos encontramos con el subsecretario en Holanda hace unas semanas, fuimos a visitar el Instituto Forense Holandés, que en situaciones normales pues tiene la suficiente capacidad de atender las necesidades forenses que hay. Hubo un accidente aéreo donde derribaron un avión y de repente se desquició el instituto porque no tiene esa capacidad de atender esa cantidad de cuerpos y procesarlos, identificarlos. Estamos hablando de un avión de 200 pasajeros, ¿no? Aquí estamos hablando de miles. Entonces, aún así necesitamos generar otros esquemas más allá de los institucionales para ver cómo aceleramos este proceso. Es otra de las peticiones, ¿no? Quiero también poner como ejemplo de esta falta de capacidad cuando se genera la recomendación de la Comisión Interamericana sobre el caso Ayotzinapa. Casi una tercera parte, una cuarta parte del personal de la Fiscalía se tuvo que ir a crear la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa. Entonces, en la Fiscalía de Búsqueda de Personas tenemos un Ministerio Público para cada 40 casos y en la Fiscalía de Ayotzinapa tenemos como 5 Ministerios Públicos para un caso, ¿no? Es una desproporción. Entonces, eso tiene que también ser equilibrado y visto de otra manera. Gracias. 30 segundos. No,
Solamente para claridad sobre el petitorio relativo al mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, nosotros lo que identificamos es que varios de los temas que hemos colocado estructurales en esta audiencia, tema de fiscalía, tema de la ley general, tienen que ver con muchas de las recomendaciones estructurales del GIEI, y en ese sentido creemos que además de este tipo de mecanismos como esta misma audiencia temática o seguimiento al informe que han emitido de la visita a México, también se puede aprovechar el mecanismo de seguimiento al caso para acompañar al Estado mexicano en este proceso de transformación estructural. Perfecto, gracias. Con la palabra. Muchas gracias. Una referencia breve al caso Ayotzinapa. Las tareas que lleva a cabo el Estado mexicano son básicamente las que están contenidas en las medidas cautelares vigentes de la Comisión Interamericana y en las recomendaciones y conclusiones del GIEI. La atención a víctimas, la búsqueda y la investigación. Por lo que hace a la atención, el compromiso es pleno para avanzar a partir de los tiempos que definan los propios familiares y con base en la propuesta de programa integral de atención a víctimas que fue trabajado, que fue, ¿no hay alguno prendido por ahí? Que fue construido en coordinación con el GIEI. Por lo que hace a la búsqueda, asegurar también que el compromiso es no dejar ningún indicio sin atender, cualquiera que este sea, cualquier información, cualquier indicio, cualquier dato que lleve a una búsqueda que pueda dar con los restos de los normalistas de Ayotzinapa, será atendido. Hay un compromiso pleno por parte del gobierno y finalmente, por lo que hace la investigación, asegurarle a la comisión que la única instrucción que han recibido todas las áreas del gobierno federal que tienen que ver con este tema, la única instrucción es profundizar en la investigación y que todos los responsables sean llevados ante la justicia. No hay espacios de impunidad, hay el compromiso de que todas estas diligencias sean apegadas a la ley, sean realizadas conforme a derecho. Finalmente, por lo que hace a la ley, comisionado Gil Botero, cuando se presentó la iniciativa, las organizaciones, los colectivos solicitaron que no fuese una iniciativa preferente. En México el Ejecutivo tiene facultad para enviar en cada periodo de sesiones una iniciativa que debe ser discutida y votada en ese mismo periodo ordinario de sesiones por la importancia que tiene esta ley, con toda justificación. Una de las peticiones iniciales que hicieron los colectivos fue que no fuese una iniciativa preferente porque requiere un tiempo de análisis y de fortalecimiento, y consideramos que ha resultado francamente muy útil este espacio porque aquí no hemos destacado todas las coincidencias y las modificaciones que tuvo la versión inicial, pero estamos hablando de una ley, de una iniciativa mucho muy superior la que fue presentada por el Ejecutivo y la que tenemos hoy en el Senado. Básicamente hay dos asuntos en los que estamos discutiendo en la parte final. Uno tiene que ver con esta distinción entre desaparecidos y no localizados, y otro tiene que ver con el diseño institucional de los responsables de la búsqueda. Inicialmente se planteó un sistema básicamente con la idea de no generar una burocracia, sino que todos los que participan se coordinen, pero ha sido una petición también de las organizaciones que haya un responsable, básicamente con dos encomiendas: uno, diseñar la política nacional de búsqueda; otro, atraer o mantener asuntos que por su importancia deban ser también responsabilidad de una instancia central. Esto se ha aceptado, hoy la discusión es dónde conviene ubicarlo, y refiero simplemente, pareciera se ha planteado por las organizaciones la conveniencia de que a nivel federal esté en la Comisión Nacional de Seguridad. Sin embargo, queda claro que a nivel local
la ubicación en las secretarías de seguridad de las instancias locales generaría rechazo por parte de las organizaciones. Si a las organizaciones se les propone que los responsables de la búsqueda en lo local sean las áreas de policía, seguramente vamos a tener un rechazo directo por parte de las organizaciones, y por ello estamos en la construcción de este diseño. Me parece que son los dos últimos temas que deberán resolverse, y por eso confiamos en que a partir de lo que aquí se ha planteado, y reitero y concluyo con esto la intervención, el compromiso de reunirnos en los próximos días, antes de que termine esta semana regresando a México, confiamos en que hay condiciones para concluir con esta tarea. Solamente quería yo completar la respuesta del subsecretario Campa. Comisionado Botero, relator, ya tuvimos el honor de recibirlo en México en su primera visita como coordinador del mecanismo de Ayotzinapa, y el compromiso del Estado mexicano es, por supuesto, cooperar ampliamente con usted y con la comisión para la transparencia de este caso. Excelente. Agradecemos las y los presentes. Es un tema que seguiremos acompañando por diversos mecanismos, como el mecanismo y también las facultades de la comisión. Muchas gracias y buenas tardes.